se tady na nás chystá dál. Hola, Connor. Aquí estás de nuevo. ¿Está ya todo listo? Sí. Lafayette te espera en el túnel que está bajo la ciudad. Tak, dámy a pánové, buenos días, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed 3. Tak, nevím, jestli u poslední epizody, tady si tím nejsem úplně jistá, ale možná, že jo, kdo ví. Třeba už u poslední epizody, možná u předposlední epizody, uvidíme, jak se mi do toho bude chtít. Tak, s tím, že... S tím, že si jdeme pro čáru Selýho. Je tady s tím templářským tím, že mu to je. Nikdo mě nepoznává. To jsem úplně jich ochnítla. Tak, jdeme do tunelu. Jdeme si hrát. Jdeme si hrát s tunelem. Krysy by mě měly zavést. Ale já tu nikdy krysy moc nevidím, no. Všechna ta podzemí jsou tak většinou stejná, že? Myslím, jak by tady žil. Já jsem šla správným směrem, aniž bych to věděla. Dobře, jo. Connor. Este túnel te llevará al distrito militar. ¿Y el almirante? Espera a que alumbres la señal y entonces empezará el ataque. Sí, nosotros también estaremos. Jo, a my tam budeme také. Jako vždycky. Co jinak bychom tam dělali, že? Co s ním uděláš? Nepozorovaně. Tak to asi nepůjde. Jsem totiž docela debilní na takové věci. A když mi někdo řekne, že se tam mám dostat nepozorovaně, tak se mi to nikdy nepodařilo. I když... Au. Co to střílel, ale... Tak. Bude rychlejší. Tak ještě tak, dobře. Běž. Teď už si nevšimej ničeho. Běž, kolik, běž. Snad umíš splhat, ne? Ale tady oblezu vole celou zeď jenom proto, aby mohl jít. Kam? Pojď. Hlavně tě nezastřeli. Ne, tak tě střelím, jo. No, kvůli to ti řeknu, to by se tím fakt nelíbilo.
No, ten jediný mě může zastřelit, bo ten má dobrý výhled, ale... No už to začíná. Tak, zabijte Charlesa. Entrar en el fuerte. No estoy en condiciones de luchar. Debo apartarme de los guardias. Víš, Conrado, opatrně. ¿Dónde estás, Charles? Se fue. Conmigo, Connor, con todas tus habilidades, solo eres un muchacho con mucho que aprender. ¡Entrégame a Lee! Imposible. Es la promesa de un futuro mejor. Las ovejas necesitan un pastor. Le han destituido y reprobado. Ya no puede hacer nada por vosotros. Un contratiempo temporal. Será restaurado. ¡Actúas como si tuvieras algún derecho a juzgarme! Oh. Hezky. A declararme a mí a los míos un mal para el mundo. Así todo lo que te he mostrado, lo que he dicho y hecho, demuestra claramente lo contrario. No le hicimos daño a tu gente. No prestamos apoyo a la corona. Trabajamos para ver esta tierra unida y en paz. Bajo nuestro mando, todos serían iguales. ¿Prometen lo mismo los patriotas? ¿Qué tal y cómo? Ríndete y te dejaré vivir. Valientes palabras de alguien que va a morir. Tú no estás mejor. Incluso cuando los tuyos parecen triunfar, volvemos a alzarnos. ¿Sabes por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos.
Tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. No lloraré preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, en cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. Tenemos un problema. Parece que Heitham ya no tiene el amuleto. Pero el templo sigue enviando datos. La historia tiene que continuar. Solo hay una forma de saberlo. Mi padre ha muerto. Charles Lee dirige la Orden de los Templarios en su lugar. Ahora veo por qué nuestra guerra es eterna. Por cada pieza que sale del tablero, entra otra. Adelante y atrás. En todo el mundo. En todas las épocas. Algunos días siento que tengo una tarea imposible. Pero no puedo dejar que me consuman las dudas. El pueblo me necesita, ahora más que nunca. Debo detener a los templarios. Voy a matar a Charles Lee. Tak. Connor by za tu dobu dorostl vlasy. Estamos reunidos para recordar a un hombre de visión sin par que deseaba cambiar el mundo. Y ya lo creo que lo consiguió. Echad un vistazo. Los británicos se preparan para retirarse con la moral rota y sus fuerzas hechas pedazos. Los líderes patriotas también caerán pronto, ya sea nuestro... Hizo que me fuera aquel día en el fuerte George. Temía por mi seguridad. Debería haberme quedado. Dijo que no había ningún peligro. Se equivocaba. Te voy a matar, Connor. Eso te lo juro. Pero no será aquí. No será hoy. No. Antes destruiré todo lo que amas. Quemaré esa hacienda tuya hasta los cimientos. Y asaré las cabezas cortadas de tus queridos padres fundadores en las llamas. Y cuando termine con ellos, el resto también arderá. Tu simpática banda de asesinos sin ley. Los despojos humanos que viven en tu tierra. Tu aldea y su gente. Todo eso arderá. Puedes intentarlo, Charles. Pero como todos tus otros planes, este también fracasará. ¡Que se ponga en pie! Esperará. Observará. Entonces, cuando vea en ruinas el trabajo de toda su vida, solo entonces permitiré que muera. Lleváoslo.
¡Oh! Espero que... ¡Oh! Mam cię też, mate. No. Ale no to si myslím, že bude potřeba asi trošku jiného. Trošku jiných zbraní. Tak pojď. Já totiž jsem nevěděl, že to tady utočí. To se mi moc nepomohlo. ¿Dónde ha ido Charles Lee? Al puerto. A tomar el ferry. Tak. Do přístavu. Už se dneska nechci dělat. Nech koně. Nech koně, koně mám vypadně odsud. Tak, mezi tím jsme si... Jo tak, to je nějaká loď, co bude... A ta pravá hospodářská lodička. Domy na vodě. Abys to tam nemohl vyskočit, co, Connor?
No i no tu na niej nie jeden strażny. No co mnie poszedł. Počkám. Creo que estos hombres cumplen tus condiciones. Te equivocas. Están débiles y enfermos. Queremos formar un ejército, no llenar un hospicio. Tardaríamos meses en ponerlos en forma para combatir. No tenemos tiempo. No, por favor, haremos lo que queráis, lo que sea. Llevadnos con vosotros. ¡Calla, sabandija! Tu mercancía no nos vale de nada. Quizá podamos seguir discutiendo en mi camarote. Pozor, budeme muset být hodně opatrní. Říkali na tři? No tak to je ten jeden. Zbytek už bude v pohodě. Si myslím já. Není to jisté. Dame un motivo para no lanzarte directamente al mar. No hace falta ponernos así. Solo necesito algo de tiempo. Registraré las otras naves si es necesario. Seguro que hay prisioneros más adecuados. Muy bien. Tienes 2 días. Gracias. Acude a la taberna Green Dragon, en Boston, con los hombres que hayas elegido. Te esperaremos allí con nuestro maestro. Ukládá na odpočinek. No. To už má takové rychlé přesuny, jo. V Bosnu má být někde můj úkol. Já jsem to typlo dobře. Ty vogo. ¿Necesitas algo, cariño? No. Maleducado. ¿Puedo ayudarte? Ya sabes que sí. ¿Disculpa? ¡Ah! ¡Caramba! Detesto que me hagan perder el tiempo. ¡Basta! No, 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 no me hagas llamar a los guardias. Solo ruido y morirás. ¿Qué quieres de mí? Está en el puerto, en el muelle largo, supongo. Nos enteramos de lo que pasó en el desfile. Charles se puso nervioso. Dijo que se iba del país. Creía que no era para tanto.
Me equivocaba, ¿no? Gracias. Czekam, mam się pro niej. Jakomu zase lezu w baraku, jako wždycky. To je u mě obvyklé, já vždycky hledám někoho tam a tam. Co, ty nás to provede všemi lokacemi? Tam a zpátky? Už to trochu fakt nepamatuju. A nebo jsem přiblblá, že si ji nepamatuju. Ale tak když máte na hraní spoustu jiných her, tak... Už vám to ani Jej, super. Ale hezky je oběhní. Uhněte. Běžel. A jedem. Tak pojď. Tramamos otra. Te esfuerzas tanto, pero todo siempre acaba igual. Los que te conocen te creen loco. Y este es el motivo. Hasta los que pretendías salvar te han dado la espalda. Y sigues luchando. Resistes. ¿Por qué? Porque nadie más lo hará. Tú
To si vůbec nepamatuji, že tam bylo. Dostaňte se ke správci přístavu, tak jo. Una mala noche, ¿verdad? Fue hacia el interior. Subió en ferry por el río Charles. Yo también necesito pasaje. Por supuesto. Cuando tú quieras. Pro následování Lia a teďka už. Teďka už to celé ukončíme. Konečně. Konečně skončí to. Ne, Assassin's Creed není utrpení. Jen je to prostě trošičku, tady ten díl je takový, no, zvláštní svým způsobem. Všechny ty díly jsou většinou delší, ale prostě... O. To bude konec tady tohle. Teď už skutečný, no. Jo, to už je normálně. ¿Por qué se dejarían esto atrás? Ah, hemos esperado tu regreso mucho tiempo. Has hecho lo que te pedimos. Y has tenido éxito. No, he fracasado. Los míos se han ido.
expulsados por los que creí que los protegerían. Es un intercambio, un sacrificio, y no es inútil. Porque lo has encontrado. ¿Esto? Ahora debes esconderlo, donde a nadie se le ocurra buscar. Y con el tiempo, algún día, lo que una vez fue, volverá a ser. No lo entiendo. Ni hace falta. Solo haz lo que pedimos. Después podrás hacer lo que desees. ¿Y qué pasa con mi pueblo? Tú has salvado este lugar, como se proponía tu pueblo. Y eso es lo más importante. No es suficiente. Nunca será suficiente. Luchas por alcanzar lo que no existe. Y sin embargo has cambiado las cosas. Y volverás a hacerlo. Recuerda, esconde el amuleto donde nadie más pueda encontrarlo. A jo, to si pamatuju, už vím, kam ho schová. Mhm. Už vím, kam ho schová. Sé dónde está la llave. Pues vamos. Creo que ya está. Estamos detrás de ti. Tak, jdeme si užít poslední ten s Desmondem, Milesem.
La hora de la verdad. Běžíme trošku rychleji. Sí. Ven. Aquí, por fin. Conoces nuestra historia. Cómo lo intentamos. Cómo fracasamos. Perdidas nuestras esperanzas. Salvo una. Con tu toque, una chispa. Una chispa para salvar el mundo. Espera. No toques el pedestal. ¿Minerva? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Te fuiste? ¿Destruiste el artefacto? ¿Creías que solamente había uno? ¿Qué demonios está pasando aquí? No debes liberarla. ¿Liberarla? Uno vive en estas paredes, esperando a ser liberada. Os lo explicaré. Mientras intentábamos salvar el mundo, ella en cambio buscaba conquistarlo. Usó nuestras máquinas para poner en marcha su plan. Adivinación mediante números. La existencia sigue un patrón. Comprender los cálculos es dominar el tiempo. Ese era mi objetivo. Y así construí el ojo para ayudarnos. Pero ella lo utilizó para sus propios fines. Cuando descubrimos su traición, le pusimos fin. Y nos marchamos. Pero antes os llamamos para que lo intentaseis de nuevo. Pensamos que sin ella no sería peligroso. Ahora veo que no era cierto. Sobrevivió, resistió y empezó a trabajar en ello. Durante siglos, Tinia y yo recorrimos el mundo, intentando reavivar la chispa de la civilización. Compartimos lo que sabíamos como pudimos. No fuimos los únicos. Y con todo el poder que tuvimos, la muerte podía vencernos. Pero antes de sucumbir, eché un último vistazo para saber si tuvimos éxito. ¿Y por eso estás aquí ahora? Deseaba que encontraseis este lugar para acabar nuestro trabajo. Pero ya es muy tarde. Habéis peleado con los templarios por nuestros desechos. Habéis malgastado siglos. Y habéis perdido vuestra oportunidad. Ahora ya no podréis detener el final, Desmond. Solo sobrevivir. ¡Miente! Solo debes tocar el pedestal y el mundo se salvará. Mejor que el mundo arda a liberar a Juno sobre él. ¿Lo dices en serio? Entonces enséñaselo. Pero no lo entenderá. Es complicado, es... Muéstramelo. Si escuchas a Minerva, nada detendrá al sol. La tierra se abrirá y escupirá llamas hacia el cielo. El mundo arderá. Pero no será el fin del mundo, sino un preludio de su llegada. Seguirá la oscuridad. Luego aparecerás, dispuesto a poner las bases para que el mundo no vuelva a sufrir una tragedia semejante. Serás un símbolo entre los supervivientes. Saber, esperanza, decisión. Les inspiras para reconstruir, para prosperar nuevamente. Y al curarse el mundo, también lo hace la humanidad. Pero eres solo un hombre, frágil y mortal. Abandonas este mundo dejando atrás solo un recuerdo. Un legado. Se te recordará primero como un héroe. Luego como una leyenda, y al final, como un dios. Es el destino más cruel, haber escrito buenas palabras y verlas pervertidas insensatamente. Que lo que pretendía fomentar la vida, se utiliza para justificar su final.
Y así podéis ver que lo que fue volverá a ser. Decidme, ¿esto en qué será mejor? Ella os sacrificaría. Sacrificaría el mundo. Simplemente para que yo no pueda imponerme. Va a esclavizar a los tuyos, Desmond. No es eso por lo que luchas. No es eso por lo que viniste aquí. Para asegurar no solo el futuro de tu raza, sino también su libertad. ¿Qué futuro? ¿Qué libertad? ¿Miles de millones de muertos y repetir el ciclo? Este mundo solo ha conocido la angustia y el horror desde que lo abandonamos. Es lo que les dimos. Y tú pretendes quitárselo. ¡Basta! No debes hacerlo. Sea lo que planea Juno, por espantoso que parezca hoy, encontraremos la forma de detenerlo. Pero la alternativa, lo que quieres, ahí no hay esperanza. Si la liberas, serás destruido. Ocurrirá en un instante. No sentirás dolor. ¡No lo hagas! Ya está hecho, Minerva. Es mi decisión. Entonces vivirás con las consecuencias de tu error y morirás con ellas. Debéis marcharos, todos, ahora. Alejaos de aquí lo más que podáis. ¡Ven con nosotros! ¡Buscaremos otra forma! No queda tiempo. Hijo, sabes que es verdad. Ya he empezado, tengo que hacerlo ahora. ¡Marchaos! ¡Marchaos! Cumplir el mío.